Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Okay, we are going to start this session number three. And in this session, we're just going to have one more day. And we are going to end this week tomorrow. And after tomorrow, we are going to have just one week more to complete this course. So we are almost at the end of this course. We are almost complete. And we are just going to review the last topics that we have on the platform, and we are going to end with everything that we have to do. And it is like something very good because you know that we are going to end this month of work, and it feels like a very short time. Because I don't know if you are feeling something like this, but I didn't. Good evening. I didn't feel very long this time. It's kind of short. We are almost at the end. So it's kind of funny because maybe we can think, it's just a couple of days. But the thing is that we are almost at the end. We are almost ending this course. And we are going to begin today with another topic. That is a grammatical topic, so we are going to continue with this kind of boring, kind of long information related a specific structure or a specific group of words that we need to understand what are the different uses, why it is necessary that we learn about these kind of topics. We were talking about on a Monday and Tuesday about the adjectives, and we were like seeing also the collocations. That is another topic related also with the adjectives. But today we are going to talk about another thing. But first, we are going to listen a conversation that is on the platform that is the 4.10. But I remember that someone said that needs help for an activity. Ayer alguien decía que si podíamos ayudarle con una actividad de la plataforma, no sé si está presente ya para Sí, poder. Sí, estoy. ok, ¿qué ejercicio es? Es la de la sección 5. Ok, which number? Creo que ese no va por número. Pero Es es el el. reading, Ah, ok. y el anterior. Entonces es ya el examen final. Sí. Ah, ok. Let me go to the final exam. We are going to see reading. Ok. Reading and rewrite. El de lectura y el de volver a escribir las oraciones. Sí. Sí, okay. Let me share the screen. So we are going to solve this part and we are going to see in which sentences we have the mistake. Entonces, en esta parte, ¿en cuál de ellas es que tenemos problemas? All of them or just one or Ya two? le digo, permítame. Okay. Es en la número 2 y en la 4. Okay, number two and number four. It says, where must I have some of those glasses and? ¿Cómo lo escribió usted en el principio?
como tiene el signo de interrogación como pregunta. Ajá. Entonces, That ajá, das. Sam wear mustache and have a glasses. Wear mustache and have glasses Sí. like this. Okay, entonces dice, does Sam wear mustache? Aquí no vamos a poner wear, aquí tenemos que ponerle have porque dice, ¿tiene Sam un bigote? Y aquí en lugar de have, vamos a poner where y usa Usa. glasses. Ajá, es usar. Vamos a revisar. Vamos a revisar cómo nos queda. Yes, they are incorrect. Ok, aquí siempre nos tira incorrecto. Vamos a ver, alguien que ya hizo este ejercicio, ¿qué fue lo que le colocó? ¿Alguien ya hizo la parte del midterm? Del last exam, perdón. Sí, es que yo le había intercambiado, pero igual siempre me sale con error. Lo mismo la cuatro. ¿Nadie más ha hecho este ejercicio? Para que podamos conversar un poco sobre las respuestas. No, teacher, no he llegado a ese Ah, ok. nivel, pero estoy en la anterior, Ajá. donde están las oraciones, que es formar las oraciones, y a mí me da error. Ah, ok, En las en la últimas C. dos. Entonces ya vamos a revisar también la C. Bien, entonces, Okay, thanks. vamos a hacerla de una sola vez. Ah, alguien escribió. Dice, let me see. Does Sam wear glasses and have a mustache? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice por acá. Vamos a volver a escribirla. Does Sam wear glasses and have a mustache? Vamos a marcar esta a ver cómo nos la tira. Oh, ahí está. Ahí está correcta. Does Sam wear glasses and have a mustache? Ahí sí está correcta. Para que la vaya marcando ahorita. Y luego vamos a hacer la cuatro también. Y vamos a hacer también las otras que faltan para que los que están en esta parte también lo vayan anotando de una sola vez. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de una sola vez con el número uno. Aquí tenemos, is gorgeous, dirties, and Christy her really in. Vamos a ponerlo de una sola vez. Christy is in her 30s and really gorgeous. Ah, el número cuatro dicen por acá. Who is the person sitting on the couch next to Jackson? Jason, perdón. Who's the person sitting on the couch next to Jason? And in the number three, we have Cindy is medium height and has long red hair. Vamos a marcarlas de una sola vez para que no las tire correctas todas. Ahí está. Aquí ya podemos nosotros ir escribiendo, ¿verdad? Christy is in her 30s and really gorgeous. Número tres, Cindy is medium height and has long red hair. Y la última, who's the person sitting on the couch next to Jason?
voy a dar un par de minutos para que los que no están en esa parte puedan copiarlas. Teacher, ¿será que me puede ayudar poniendo otra vez desde la 1 que no encontraba la parte que era? Esta. Christy is in her 30s. O de la 1-1 del examen. No, de esta, es que Ah, ok. andaba buscando esta, como yo no voy todavía por ahí, no la encontraba. Ahí está. Tenemos al inicio el nombre. Christy is in her 30s. And really gorgeous. Tiene que ver si uno las digita solo con minúsculas o con mayúsculas. Tienen dos opciones. En la plataforma le permite hacerlo con mayúsculas o con minúsculas. La cuestión es que cuando a veces utilizamos los apóstrofes, tenemos que fijarnos en la posición en la que quedan. Por ejemplo, en la 4, whose. Si yo utilizo, quiero ver dónde está el otro. Creo que este es. El que es de la tilde, dice usted. Ajá, el que es de la tilde, pero aquí ya no me sale solo. Porque cuando utilizamos el que va para el otro lado, que va como un poquito curveado, o sea que va de ladito, ese no nos lo reconoce como bueno, no lo tira como incorrecto. Tenemos que fijarnos siempre que sea el apóstrofe y no la tilde. Y si le ponemos algún signo, algún punto al final, nos la va a tirar mala también. Pero con lo de las mayúsculas y minúsculas no hay mucho problema. Pero el signo de interrogación no tiene que ir entonces si es pregunta. No, no lo van a poner porque ya la plataforma les tira el signo, por eso está en la línea. Como ya tiene el signo, ya no es necesario volver a ponérselo. Teacher, ¿será que me ayuda con la 2 que no me la agarra La correcta? No sé 2. por qué. Ok. Sí. Does Sam wear glasses and have a mustache? Like Así this. lo tengo, teacher, pero siempre me sale mal. Vamos a ver. Ah, sí, lo tengo yo también, igual me la tira mal. Vamos Sí, a ponerlo. La 2 y la 4 me la tira mal. La voy a escribir entonces en el chat para que lo puedan copiar y tratar de pegarlo así como está ahí, a ver si se los agarra. Ahí está la 2 y la 4. Sí, a veces es porque se deja quizás doble espaciado entre palabras. En alguna de las palabritas dejamos dos espacios y por eso no la agarra como correcta. Hoy sí ya me los agarro. ¿Hoy sí? Muy Gracias. bien. Muy bien, muy bien. Ok, yo creo que aquí ya están, ¿verdad? Las 4. Porque voy a moverme a la anterior primero y luego vamos a ir a la siguiente para resolverlas, porque también hay alguien que tiene problemas con algunas de las del ejercicio anterior. Entonces nos vamos a mover para esta, que es la C, que es básicamente escoger la palabra correcta, o sea, la palabra que nos hace falta en ese espacio. Entonces, vamos a ir desde el principio marcando, porque me dijeron que tenían problemas con las últimas, si no me equivoco. Ok, and the first one, my brother is in, about, and at. En este caso, como estamos hablando de la edad, y dice que va al colegio, es in. Next one, Tracy has
short, straight black hair. Estamos hablando que tiene. Entonces, es esta. Has short, straight hair. Feels nephew. Tell me. Estamos hablando de la estatura del sobrino de Phil. Entonces, no podemos decir are porque estamos hablando en tercera persona. No podemos decir has porque no estamos hablando de tener. Es de básicamente ser. Entonces, la única respuesta posible is. Number four, has Martin ever? Y tenemos miss, climb, and lost. Y estamos hablando de una reunión, de una cita, ya sea médica. Perdido no se refiere a que no vayamos, que no asistamos, sino de perder algo, de no encontrarlo. Missed es de la opción correcta aquí. Missed, luego en cinco. How many times have you lost your classes? La clase podría ser sports, los deportes, or cell phone. Me suena más cell phone. ¿Cuántas veces has perdido tu teléfono? Number six, have you ever a truck? Estamos hablando de un vehículo. Ridden, driven, or drunk. Manejar, ¿verdad? Exactamente. Entonces aquí, let's see, everything are correct in this exercise. Entonces, para los que van en este ejercicio, let me see if I can move this one a little bit because it's like kind of weird. Oh, it's complicated right now. Okay. Let me move this one here. Okay. Number one, in. Number two, has. Number three, is. Number four, missed. Number five, cell phone. And number six, driving. Everything okay? Bien, vamos a la última. Creo que ya marcamos esta, ¿verdad? Vamos a reading. This one, readings. We're just going to make a review of the of this email. So in this case, we have the following information. Hi, Nina. Guess what? I moved into my new apartment yesterday. I really like my new roommates. I also like the neighborhood. There are lots of different restaurants here. Last night, I ate at a Vietnamese restaurant just around the corner. The food was delicious, and I want to try a new Brazilian restaurant near here. For breakfast this morning, I came to this great coffee shop across from my apartment. Actually, it is an internet cafe, so I am emailing you now. It is a really convenient neighborhood. There is a laundromat on our street, and there are some interesting stores. One store sells lots of amazing CDs, DVDs, and books from all over the world. And my roommates told me there is a dance club just two blocks away. I want to go dancing every weekend. Come visit. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Vamos a marcar cuatro cosas que ella puede hacer en el lugar donde está viviendo ahora. Tenemos por acá una lista de cosas. Dice que ella puede leer libros. She can read books. Yes or no? In this case, when you are reading the information, it is not like they are talking about books.
She said that it's an internet cafe that had a lot of books, but she is not reading books. Eat Venezuelan food. ¿Habla de comida venezolana? No. No, okay, next one. Exercise at a gym. ¿Habla de un gimnasio? No. No. Get a haircut. ¿Cortarse el cabello? ¿Habla de eso? No. No. Go dancing. ¿Ir a bailar? Yes. Yes. Yes, this one is one of the options. Go shopping. ¿Ir a comprar? Yes. Yes, okay. Make travel arrangements. Hacer citas para viajar. No. No. See movies. Ver películas. No. No. She's not talking about this one. Send emails. Enviar correos. Yes. Yes. Eso sí envío. Yes. And the last one. Wash and dry clothes. ¿Puede lavar y secar su ropa? Yes. Yes, because it is a laundromat. And we have everything correct. Ahí están las cuatro cosas que ella puede hacer en el nuevo lugar donde ella está viviendo. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más que tenga algún problema con otro de los ejercicios para aprovechar este momento? Yo, teacher. Which one? Yo, con el que está, es el segundo al comenzar la sección, que dice complete conversaciones. This one, complete conversations. Esta. Yes. Okay, sí. Which number? La primera. Ah, ok, vamos a empezar entonces desde la 1. Vamos a completar estas conversaciones para ver cuál podría ser la respuesta, ¿verdad? Tenemos que utilizar los verbos en presente perfecto. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo se diría el verbo be en presente perfecto. En este caso sería been. Have you been to any good movie lately? Luego, yes, I have already. Sí, tenemos el verbo sí aquí, que básicamente le vamos a agregar nada más una N. Seen. Number two. He ever eaten Thai food before? Y tenemos el verbo have. En este caso es has. Has he ever eaten Thai food before? No, he has never, y otra vez tenemos el have. Entonces, en este caso, no le vamos a agregar el has, sino el had, porque está diciendo algo del pasado. Nunca lo ha probado. Ahí tenemos cuatro. Vamos con la siguiente, ya le vamos a dar la para ver si están correctas todas. Aquí tenemos opciones. Vamos a escoger la respuesta correcta. Aquí tenemos for and since. Y tenemos años. I live in Boston for or since 5 years. En este caso, estamos diciendo que hemos vivido en ese lugar por 5 años. Entonces, for 5 years. Luego, my wife and I have gone to Costa Rica every year. Y tenemos el año 2001. Básicamente, estamos diciendo, mi esposa y yo hemos ido a Costa Rica todos los años desde el 2001. Exactamente. Entonces escribimos o escogemos since. Patrick has studied Portuguese a long time. Patrick ha estado estudiando portugués desde o por mucho tiempo. For. For, exactly. And we have the answers. That is kind of. Está tardando un momento en procesar. So we are going to wait for the answers. It's kind of shy, I guess.
It doesn't want to show the answers. But they are correct. You know, they are correct, so you can mark the answers. Aquí podemos marcar las respuestas para irlas poniendo de una sola vez en la plataforma. Then we have the other three. Oh, it is not working. Oh, what is this? Okay. So they are the answers. Ahí ya están marcadas las respuestas. Ya vemos que todas están correctas. Someone else, alguien más que tenga problema con alguno de los ejercicios. Teacher, yo, pues no, estoy en la sección 3, en la sección 3, donde hay una parte donde se deben de complementar las preguntas. Hola. Okay, in this case, let me go to section 3. Vamos a ver, section 3. Sí, section 3, Milton. Five questions. Ah, entonces está en las en el midterm, en el examen de medio de curso. Okay. Yo lo quiero yes, ver. Yes. Quiero Which ver. One? Quiero ver. Listening, completing the conversation, choose the correct answer. Rewrite and scramble sentences or readings. A, B, C, o D. No, teacher, no, no es esa parte. Espéreme. Esa parte es la anterior. This one? Donde hay que escribir. Ajá. Esta. Es la anterior a él. Espéreme, ahorita. Or choose the correct answer. Mm-mm. No, esa ya la hice. Quiero ver, bye. Number, B. La de ordenar las palabras. Esa, okay. Esa es. Es la que dice, rewrite the scramble sentences. Okay. Esa es. Ok, entonces aquí estamos. Vamos a reescribir las oraciones. Y aquí tenemos la información. Dinner, often, TV, I watch after. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos que hacer es buscar el orden, ¿verdad? En el que van esas palabras. Ya sabemos que para iniciar una oración vamos a poner el pronombre I. Y en este caso, como estamos hablando de qué tan seguido hacemos las cosas, ya sabemos que después de nuestro sujeto va el adverb of frequency, I often, luego el verbo watch TV, after dinner. After dinner. Exactamente, after dinner. Next one, aquí tenemos una pregunta. In you coffee, te do you drink every evening? Entonces, comenzamos porque es pregunta. Vamos a comenzar con el auxiliar. Do you? Do you. Exactamente. Luego va el adverb. Do you ever? Luego el... Ever. Luego llevamos el verbo drink coffee in the evening. Y aquí sí le agregamos el question mark. Aquí sí le ponemos el signo de pregunta porque no lo lleva la plataforma, sino que nosotros lo tenemos que escribir. Y ya, vamos con el último. Vamos con el sujeto, que aquí es Jeff. Jeff doesn't, es el auxiliar. Aquí tenemos cuidado con el apóstrofe. Exercise. Y tenemos very much. No le ponemos punto porque ya la plataforma eso sí lo lleva. Y revisamos. Y ahí están. Ahí quedan.
Me confirma cuando ya las tenga correctas. Ok, teacher, ahorita las... Ok. Las escribo. Teacher, fíjese que a mí esa la 2 me sale mal. Esta, número 2. ¿Le puso el signo? Sí. Sí. Vamos a hacer lo mismo. Se la voy a escribir en el chat, la copia y la pega. Ahí está. Ha de pasar, disculpe, como me pasaba a mí, que tal vez tiene un doble espacio, como decía el compañero ahí. O compañero. Sí, puede suceder. O que le Porque agreguemos tal vez. Podemos poner bien las palabras, pero el espacio doble ahí sí es, da errores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso sí no lo sabía. O tal vez se nos fue un puntito por ahí y no nos fijamos, ¿verdad? Teacher, ¿será que me puede ayudar con la 4.6 después de estas? Okay, I will search the other exercise. Ya vamos a pasar a la 4.6 para realizarla. Thank you. You're welcome. Teacher, Tell me. la tercera ya la escribí tal y cual y ya le revisé los espacios y todo, pero me da error. Tal vez sea por Yo el no sé, apóstrofe. ajá, puede ser. Ya le voy a mandar Espérame, aquí quiero en el ver. chat. Se lo voy a escribir para que usted solo lo pueda copiar y pegar. Ah, ahí está, ya Ah, oh, estuvo, ya sí. me agarró. Ah, muy bien. Ok, Uf. entonces nos vamos a mover al Thanks. You're Okay. Welcome. Al 4.6. Let me Cuatro. go like this. 4.6. This one. Okay, sección 4.6. Aquí tenemos que escribir la pregunta para que nos quede. Básicamente andamos buscando una pregunta que nos o que al hacerla nos den esa respuesta. Tenemos en la primera, My brother is 26 years old. Si estamos diciendo que mi hermano tiene 26 años, ¿qué le podría yo preguntar a alguien para que me dé esa respuesta? ¿Qué necesito preguntar yo para que me diga? Ah, mi hermano tiene 26 años. ¿Cuántos años tiene su hermano? Ah, sí, muy O sea, bien. No, en este caso estamos preguntando por la edad. Decimos, How old how old is your brother? Ahí tenemos también alguien que ya nos está ayudando con la pregunta. How old is your brother? Next one. I am 1.73 centimeters. Yo mido 1.73. ¿Qué me pueden estar preguntando para que yo les hable de mi estatura?
Aquí todas nuestras preguntas, aquí vamos a puntualizar en algo. La mayoría de nuestras preguntas van con how, con la question how. Unas cuantas pueden llevar what, pero la mayoría llevan how al principio. Entonces, si yo estoy diciendo que mido 1.73, yo voy a preguntar, how tall are you? How tall are you? ¿Qué tan alto eres o cuánto mides? Next one, en la número 3. He is tall and very good looking. Él es alto y bien parecido o guapo. ¿Qué podría preguntar yo en ese caso? ¿Cómo luce esa persona? Entonces aquí utilizamos el what. Y ponemos what does he look like? What does he look like? Recuerden que como ya llevamos el auxiliar, ya no necesitamos ponerle la S al verbo. Next one. My sister's hair is medium length. Aquí preguntamos qué tan largo es el cabello de nuestra hermana. O nos preguntan, ¿verdad? ¿Qué tan largo es el cabello de nuestra hermana? How long is your sister's hair? Luego tenemos algo de la edad. I am 14 years old. Aquí básicamente nos pregunta por nuestra edad. No está tan difícil. How old are you? How old are you? Number 6. They are nice, beautiful, and very tall. Son buenos, bonitas en este caso, y muy altas. ¿Qué nos preguntan? ¿Cómo lucen quiénes? Pues ellos, es casi igual a la pregunta número 3. What do, en este caso no le vamos a poner el does porque estamos hablando ya de plural. What do they look like? What do they look like? Y la última, otra vez estamos hablando de la estatura, pero ya no estoy hablando de mí, sino de alguien más. How tall is he? How tall is he? He is, y decimos la estatura. Revisamos. Y ahí está. Todas están correctas. Lo vamos a poner más o menos por acá para que vayan desde el principio. How old is your brother? How tall are you? What does he look like? How long is your sister's hair? How old are you? What do they look like? And how tall is he? Okay, I think that's okay. O ya copiamos las preguntas. Or we are in process. Yes. Okay, muy bien. ¿Alguien más que tenga dudas con otro ejercicio para hacerlo
ahorita mismo o ya podemos pasar a lo del tema de hoy. Por mí ya no hay problema. Ok, very good. Muy bien, entonces yo creo que ya se solventaron las dudas. So now we are going to see what is the topic that we are going to develop today. And in this case, we are just going to begin with the topic and then we are going to continue tomorrow because it is like, or we have like 20 minutes, if I am not wrong. Yes, like 19 or something like that. So I'm going to take this out and I need to go. Oh, but first I was telling you that we have to listen a conversation that it is in the platform in the same page, but give me a moment. That is this one. We're going to listen a conversation that is called, which one is she? Which one is she? So we are going to listen this conversation and then we are going to talk about what is the information that we need about this conversation or why we are listening this conversation right now. So we are going to pay attention to the conversation and then we are going to enter the new topic. So let's listen. Hello, nice to have you back. In this lesson, you will listen to a conversation where two people use modifiers with participles and prepositions. As you listen to the conversation, try to identify the use of participles and prepositions. In the next video, we will teach you how and when to use each. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Julia? Okay, we have here the conversation and they are in a party or a meeting and we have the following information. We have Liz talking to, we can say Raul, and she said, hi Raul, got to see you. Where is Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she is the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. In this case, we are talking about also a description of people. We're using some information that we can give to the people when we are meeting someone new. Aquí estamos viendo el uso también de lo que son los adjetivos o de la información que podemos darle a las personas. Y estamos viendo cómo la describe, ¿verdad? Cómo le da datos específicos de Julia para que él pueda identificarla ya que no se conoce. But in this case, at the beginning of the video, she said something. We are going to talk about modifiers. Ese es el tema que vamos a tratar. So let me go to the document. Let me see. I'm going to close this one. Okay. And we are going to see here. Oh, and in the document, you can find the other exercises that I told you yesterday that it's going to function as
practice, so you can find the other exercise here, because we just have a letter A and B, and you have more exercise to practice the collocations. So the topic is modifiers. Who knows what is a modifier? ¿Quién sabe qué es un modificador o un modifier? No, okay. We are going to learn what are the modifiers right now. Vamos a ver qué son los modifiers, para qué se utilizan, por qué necesitamos saber de ellos y cómo utilizarlos de manera correcta. Okay. It's kind of funny the thing that I'm going to say, but the modifiers, as their name implies, are words that modify. La misma palabra lo dice, los modifiers son palabras que se utilizan para modificar. But we are going to see what is this about and what kind of things are going they to modify. In this case, like very special, they are words that modify their sentence meaning. Estas palabras cambian el significado de su oración. We are going to write here. Their sentence their sentences meaning. For example, how do you specify what somebody looks like? ¿Cómo especificamos o cómo explicamos nosotros cómo se ve alguien? And in this case we use modifiers. How do you describe how an action is being performed? Obviously, with a modifier. How do you communicate where, when, or how something happened? You guess it, with modifiers. Entonces, vamos a hablar de cómo describimos a alguien, cómo podemos hablar nosotros de cómo se hace una acción, de cómo vamos a comunicar dónde, cuándo o cómo han sucedido algo, pues obviamente utilizando estos modifiers. So, in this case, we are going to see two examples because we know already that the modifiers are words that modify the sentence's meanings. And we are going to see the difference between these two examples. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos oraciones. So, in this case, I'm going to mark this one like this. Let me see. Here. We have this a very simple sentence. I rode the train. I rode the train. And that's it. And we have the other one that is kind of the same, but it has different words, we can say. Tenemos palabras extras en la segunda. I rode the earliest train into the city. Okay, we have almost the same sentence, but with extra words. Ahora, tenemos dos oraciones que básicamente ustedes pueden entender que está hablando de lo mismo. Pero que en una nos está
dando extra, ¿verdad? Información extra. En la primera decimos, viajé en tren. Hasta ahí. No estamos especificando nada, no estamos explicando nada. Y yo no puedo saber cuándo. O en esa oración, ¿nosotros podemos saber cuándo? Básicamente, no podemos. Porque solo dice, viajé en tren. And that's it. I rode the earliest train into the city. Yo viajé en el tren que salía más temprano, ¿hacia dónde? Hacia la ciudad. So, in that example, I am giving extra information. What is the extra information that I am using here? Earliest train, aquí, en el tren que sale más temprano. Ahí yo estoy diciendo que me fui quizás en el primer tren del día. Let's see here. Luego, ¿hacia dónde iba yo? Into the city. A la ciudad. Ahí sí yo le estoy dando al oyente información que necesita para saber a dónde estaba yo o a dónde iba. In the second sentence that we have here, this one is more descriptive because the modifier it contains. In this case, the modifier's purpose is to make sentences more descriptive or detailed. Entonces, el propósito de los modifiers es hacer la oración más descriptiva y, obviamente, más detallada. They can make sentences meaning clearer, make a sentence more specific, or simply make it more engaging. And in this case, both examples are complete sentences. So in this case, it's not like the first sentence is missing something. They are complete sentences, but we are just doing a little change on the second one, because we are going to provide extra information or additional details about the train ride. So these details depending on how the sentence fits into a larger conversation. Entonces, básicamente, tenemos oraciones completas, pero aquí solo le agregamos más detalles y también esto funciona cuando tenemos una conversación un poco más larga para dar más detalles sobre eso que estamos tratando de explicar. Okay, so in this case, we have the purpose of the modifiers. These modifiers also could serve as foreshadowing, clarification, distinction between this and another statement, or a means to hug the listener's attention. Aquí podemos dar como información necesaria para hacer como una aclaración entre una oración y otra y también nos va a servir para atraer la atención de la persona que escucha. Tiene la segunda oración a modifier en a modifier phrase. El modificador es solo la palabra que está sola, earliest. Ese es nuestro modifier. Y
Nuestro modifier phrase ya es la última parte, into the city, que ya es más de una palabra. Why a modifier is a single word that alters a sentence meaning, a modifier phrase is a phrase that functions as a modifier. This is similar to how adjective phrases are phrases that function as adjectives. Noun phrases are phrases that function as nouns, and other grammatical phrases function as a specific part of a speech. Entonces, en este caso, las modifier phrases, como la última parte de nuestra oración del into the city, son estas oraciones no tan largas, ¿verdad? Porque si vemos solo son tres palabras, que al final van a funcionar como un modificador. La oración completa, o sea, la parte esa nos va a servir como el modificador, aunque no sea una sola palabra, sino que ya es una frase que funciona como eso, igual que otras estructuras gramaticales. Vamos a ver algunos ejemplos de los modificadores. This one are single words. So we have here this one, and we have the words first, yellow, outdoor, and flying. Estos pueden servir como modificadores, pero son de una sola palabra. También tenemos modifier phrases. And in this case, which can be adverbial or adjectival phrases. Quiere decir que lleva un adverbio o un adjetivo. I'm going to move this one to the next page here. And here, okay. In modifier phrases, we have beneath the car, a somewhat slow, and without a care. Okay, so here we have some phrases that function as modifier. We have more information that we are going to continue reading tomorrow. And we are going to see more about the modifiers. And in this case, it is related to modified, in some cases, the information that we have in a sentence, because we are giving more information, or we are specifying some details that are very important for the things that we are saying in that moment. So in that case, we are going to see more words that function as modifiers. We are going to see what is the structure of the modifiers, or how are modifiers structured. We are going to see a very specific type of modifiers. We have two different types, so we are going to see these two different types. We are going to talk about the difference between the modifiers that we are going to learn. We are going to see more examples of modifiers and some specific questions related to this topic. So, tomorrow we are going to end the sessions talking about the modifiers, and obviously we are going to end the week number 3. So, now it's time to end the session.
We are going to see each other tomorrow on session number 4. So have a really good night and see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you, teacher. Thanks to you. I see you tomorrow. See you. See you. See you.